Hi, good evening. Hello, Jancy. Hi, teacher. How are you today? So. So, why? You tired? You've been working and studying. You don't know. Okay. Tal parece solo estamos. Ah, bueno, ahorita se acaba de conectar Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos? Good teacher. Good. Ah, okay. Si recuerdan, esta clase, pues es la reposición que vamos a hacer del día jueves, que no tuvimos clase la semana pasada. Entonces la vamos a tener ahora la próxima semana. Ya solo nos quedaría, en este caso, el día lunes y el día martes. Esos 2 días, y con eso terminamos lo que es el módulo en sí. The class we're gonna have today, I mean tonight. We're going to advance on topics that we have on the platform of English Corporativo, and we are going to be working on the exercises. Also, I will extend some information related to the topic that we were discussing yesterday, right? And also we're going to have some activities in that way you can practice with them. And also you're going to practice your pronunciation in English with these kind of activities that we are going to develop tonight. So, let's start. I hope that, espero pues que se puedan conectar el resto de sus compañeros. Dejé el mensaje por ahí. Esperemos que se puedan unir. Ahorita vamos a ir avanzando un poco. Quiero mostrarles lo siguiente de la plataforma. Un segundo. Vamos a ver. Supone, estos últimos días hemos tenido problemas con la plataforma de inglés corporativo, pero se supone que ya se solventó esa situación. Por ende, pues podríamos ingresar ya con normalidad. O al menos eso nos informaron, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Teníamos tarea para ahora? No. Ah, ok. Bien. Bueno, eso creo que no. Okay. No, yo también creo que no teníamos tarea para ahora. Veamos. ¿Será que nos está dando problema nuevamente la plataforma? No puede ser. Sí cuesta que cargue, pero ahora sí ya funciona más Sí. que estos días anteriores. Sí, porque ahorita yo estaba intentando ingresar. Y no me permite, o sea, no carga en sí la página. Pero ya le va a cargar. Paciencia. Miren, ahí está. Se supone que está cargando. ¿Y qué tal ha estado el día? En mi caso. Yes, in your case. My case. So tired. Oh, why? All day. The whole day you Todos los have. días. ¿Dónde trabaja usted? En una fábrica. En una fábrica. Sí. Oh, bien. Ahí les dieron la oportunidad de que pudiesen tomar los ¿Sí? cursos de Sí. ISAFOR. Ajá, Oh. de parte de allí es que por eso es que estoy acá. Ah, muy bien, excelente. Excelente. Y en su caso, Silvia, ¿usted ha tomado cursos anteriores con inglés corporativo o es primera vez que toma este módulo? No, es primera vez, pero desde el básico estoy acá. Ah, oh, ya. Sí, muy bien. Ok. Sí, bueno, este inglés corporativo tiene otros cursos que también pues les podrían si ustedes les interesa pues podrían buscar más información. Hay cursos de, fíjense que está, no recuerdo muy bien, nos dieron información de que habían cursos como de Excel. Sí, de hecho estoy recibiendo también, es allá en Capucón, Santa Tecla. Ese lo hace Allá es. presencial, ¿verdad? Sí, ese Ah, sí, ok. hasta el mediodía.
Wow, Sí, ya sí. ahorita ya estamos, digamos que es Finalizando. el último curso ya, porque ahorita macros vamos a comenzar. Oh, muy bien, excelente. Sí, no, y es bonito estudiar eso de Excel. Vean, para mí, pues en su momento, yo decía, Excel, ¿en qué me va a servir, papá? Ya cuando ya te metes como de lleno a lo que es Excel, descubres un mundo de posibilidades y cosas Sí. por hacer ahí que, wow, sí, Lo de único malo demasiado. de, sí, pero lo único malo de todo es que la práctica es lo que uno tiene que tener constante. Lo mismo me pasa Oh, acá con inglés, como es el único sí. momento en que puedo El practicar único un espacio que poquito bien. tenemos, ¿verdad? Sí, ya Sí. hace poquito vine, como media hora quizás, a esta hora vengo todos los días. No me queda nada de tiempo y con esto que la plataforma no dejaba entrar también me atrasé un Sí. poquito. Sí, no, me imagino. Sí, no, pero poco a poco, mire, la idea es no perder, a veces cuesta, pero la idea es Sí. no perder el hilo, o sea, siempre dedicar a un espacio, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, con eso pues se va avanzando poco a poco. Tal vez en ese momento aprendemos una nueva palabra, ya se nos queda y así vamos Sí. aprendiendo poco a poco, ¿sí? Y tenemos pues muchísimo tiempo para lograr completar, bueno, todos los módulos y manejar el inglés full. Okay. So, bien, solo nos quedan, en este, bueno, tomando la clase de ahora, solo nos quedarían dos clases por completar. La clase del día lunes, nosotros la vamos a, vamos a extender información todavía de la sección número 4. Y, no, perdón, en la sección número 4 la terminamos ahora. Vamos a extender la información de la sección número 5 este día y vamos a continuar el día lunes. El día lunes, no, perdón, el día martes, nosotros vamos a hacer el examen final. El examen final va a ser como un review de todos los contenidos que nosotros hemos trabajado durante este módulo. Así que ya nos queda poco, ¿sí? Les voy a pedir que en esta parte, la sección 4, la sección 5, no, nos enfoquemos bastante porque es donde más temas abarca el examen final. No sé si ustedes ya hicieron el examen final. ¿Ya lo hicieron? Yes, teacher. Sí, usted sí. Silvia también. Ok, muy bien. So, we're going to move on to the section number 4 and we're going to finish the last topic that corresponds for this. For this section. So when I see the lesson objective, it says in this class you will read an article about falling in love. As you read, you develop skills in reading for a specific information. Pay attention here because I want to show you this. It says, are you in love? Well, we're going to practice our reading. Okay, the topic is, are you in love? So en el objetivo de esta clase, de la última clase de las de la última clase, el objetivo de la última clase, perdón, estaba enredando, es practicar un poco la lectura. El artículo que vamos a leer tiene por título Are You in Love? So, wanna read the whole article, wanna see if you are falling in love. Como solamente vemos dos, Silvia, usted va a leer los párrafos de la izquierda y Jancy, usted va a leer los párrafos de la derecha. ¿Ok? So, let's start. Okay. Voy a hacerlo un poquito más grande para. Sí, porque uno que es choquito. Veamos. Good evening. Hi, good evening, Sandra. Welcome. Sorry, teacher. Hasta tarde vi el mensaje que decía de que sí había clase y yo, chiva. Sí. No se preocupe, estamos comenzando. Vaya, entonces, ahorita que está conectando Sandra, también le vamos a dar la oportunidad de que lea. Comience usted, yo le voy a decir dónde va a parar, Silvia. ¿Ok? Okay. You think you're falling in love. You're really attached to a certain person.
But this has happened before and it was just a crush. How can you tell if it's real this time? There's what our reader says. If you're falling in love, you'll find yourself talking to a telephone, the person for no reason. You might Hola. Pretend there's a reason, but often there's not. You'll find yourself bringing this person into every conversation. When I was in Mexico, a friend began. You interrupted my boyfriend's made a great Mexican dinner last week. Okay. Okay, stop there. Dinner. Okay. So stop there and it's going to continue Yancy. Say after Yancy it's gonna continue Sandra. You mean sunlight be interesting in time you use it to avoid when a woman asks me to tell her about football. I know she's falling in love. Say a TV sport announcer. Digo. Sí, continue. Okay. Oh, so you falling in love, but falling in love is one thing and staying in love is another. Okay, stop there. Stop there. Sandra, continue. Teacher, no voy a poner la cámara porque me está dando problemas. Sí, sí, está bien, no se preocupe, pero sí lea el párrafo. Okay. Para practicar. Okay, so you vamos por aquí. Falling in. Okay. Ah, okay. How can you tell as time passes that you're still in love? If you stay in love, your relationship will change. You might not talk as much about the person you are in love with. You might not call him are here so often, but this person will never tills become more and more important in your life. Okay, stop there. Fernando, continue. ¿A dónde se quedó? There. You're fine. There. Aquí. Ah, you'll find that you can be yourself with this person. When you first fell in love, you were probably afraid to admit certain things about yourself. But now you can be totally honest. You can trust him or her to accept. I don't can see this word. Permítame. ¿Y ahora? Ah, ahora sí. Vamos a ver. For her accept you just as you are. Falling in love is great. Staying in love is even better. Okay, so the question here, this article is, are you in love? So there are the three different keys in order to identify
if we are really in love. So it's mean like if you are falling in love, what happened? The first thing that's going to happen almost all the time, okay? Almost always. You will find yourself talking to or telephoning the person for no reasons. Have you ever done that? ¿Alguna vez han hecho eso? Like when you're falling in love, or when you know someone who likes you, cuando conocen a alguien que les gusta, ¿sí? ¿No les pasa que lo sienten como la necesidad de hablar con esa persona o estarle llamando a esa persona sin ninguna razón? Okay, so it says, according to this article, it says that you may pretend there is a reason, but often there is not. It is just the necessity to talk with someone else. Have you ever been in that, Sarai? No, teacher. Yes, teacher. Never? Yes? No? Fernando? Yes. Yes, right? So sometimes that happens. So when you're falling in love, when you know someone you like, there would be like, I need to talk with that person. I'm going to call her. I'm going to call him. So that happened. Second key, it says, you will find yourself bringing this person into every conversation. That's like, you always be trying to remember all things that he says or he does. Like, he do this, he do that. He went to Mexico. He prepared something for me. Or things like that. You include him or her into a conversation with friends also. Okay, that's something that usually happen according to this article, right? So, and the third one, it says, you may suddenly be interested in things you used to avoid. When a woman asked me to tell her about old football, I know she's falling in love, said a TV sport announcer. So these things like, sometimes like you used to avoid something, but when you know someone, you like change your mind and says, or you keep it, like, you try to be interested in something that the other person likes, okay? Como en cierto aspecto, muchas veces hay cosas como que obviamos o no nos interesan, por decirlo de una manera. No nos interesan. So it says we avoid, que obviamos o evitamos. So when you know someone, it's like you are interested in things that he likes or she likes. So for instance, if he likes football, so you keep like, you try to be interested on it. And if she likes something, probably something related to what? Go to the cinema. So you keep, probably you have never gone to a cinema, but because you don't like her, things like that. But she likes to go to the cinema. So you try to be interested in go to the cinema with her. So things like that. So according to this article, right? We're talking just the information that we have here in front. And we're just analyzing the information that we have in front here. Solamente la información pues que tenemos aquí. Estamos analizando la información que este artículo nos dice. Ahora, what do you think? I just want to know, what do you think about this? Is it true? Is it false? Or you have never experienced something like that before? Sandra? What do you think? Have you experienced something like that? Hello? I don't know, teacher. You don't know? No. Okay, and what about you, Fernando? I think I was staying in love, but no todo el tiempo. O sea, wrong in time. A moment. Mm-hmm. Yes. Okay. Okay, Silvia, what about you? No entendí muy bien lo que preguntó. Ah, okay.
El tema, el tema que tenemos aquí en pantalla que estamos trabajando es Are you in love? En español se traduce como ¿estás enamorada? O ¿estás enamorado? Dependiendo cómo, quién lo lea, ¿verdad? So, de acuerdo a este artículo que se nos presenta aquí, hay tres formas de identificar si en algún momento estuvimos o estamos enamorados de alguien, ¿ok? El primero decía que usualmente las personas enamoradas, de acuerdo a este artículo, las personas enamoradas sienten la necesidad de hablarse entre sí o de llamarse por teléfono sin ninguna razón, solo porque tienen la necesidad de hablar con esa persona, ¿ok? Y entre paréntesis dice, you may pretend there is a reason, but often there is not. Like, tú podrías pretender que hay una razón para hablarle a esa persona o inventar una razón para hablar a esa persona, pero realmente no la hay, ¿sí? Es una, digamos, algo característico de cuando tú estás cayendo enamorado de alguien o que te gusta alguien, sientes la necesidad de hablar. So, second one, it says, according to this article, it says, you will find yourself bringing this person into every conversation. Like, si estás cayendo enamorado, dice que vas a encontrar que tú incluyes a esa persona casi en todas las conversaciones que tienes con todo mundo, ¿sí? Ah, es que mi novio hace esto, es que mi novia hace esto, ah, es que fulanito le gusta esto. O sea, siempre vamos a incluir como cosas de la otra persona en conversaciones que tengamos con nuestros amigos, nuestras familias, etc. Es segunda evidencia de que we are falling in love. And the third one, it says, you may suddenly be interested in things you used to avoid. Ojo con eso, dice que tú te darás cuenta de que ahora estás interesada o estás interesada en cosas que solías evitar. Por ejemplo, si a ti no te gustaba el fútbol, y ahora a tu novio pues, le gusta el fútbol, resulta que ahora te interesa un poco, ¿sí? Si X persona le gustaba ir al cine, pero a ti no te gustaba ir al cine, pero esa persona ahora te gusta, entonces te vas a dar cuenta de que ahora pues sí, empiezas a tener como cierto interés de ir al cine por acompañar a esa persona. Esas son como tres keys que de acuerdo a este artículo dice que muestran que una persona se está enamorando. Ahora les hago la pregunta. Se lo estoy haciendo en español, pero ustedes me tienen que responder en inglés. Les hago la pregunta. ¿Creen que esto es cierto? ¿Is it true? ¿Is it false? Es true, teacher. It's true. In my case, I'm married since 10 years. Oh. 10 years. I am in love. I guess at the beginning it's something like this happened, right? Like you used to find yourself like talking with that person. Como al inicio, cuando estabas conociendo a esa persona, una de las de acuerdo a este artículo dice que pues como es una información que se consultó con muchas personas, que es una de las características. Cuando alguien te gusta, empiezas como a buscar hablar más y más y más y más. Did it happen to you? ¿Le pasó eso a usted? Yes, Yes, right? So because there is go ahead. I talk every night. Okay, yes, it's this something happened here. Like according to this article, this is like the most evident things that we have when we're falling in love. Okay, good. Elizabeth, you say yes to you. What do you think about these three facts? ¿Qué piensa de estos tres hechos? Elizabeth Rodríguez. It's true, teacher. It's true. Sí. Have you ever experienced Yes. something like that? Oh. Este es uno de los brazos de una sierra. Go ahead. Everything, todo, creo todas las opciones.
All options. The article. Okay, all options I mean, the three things that the article mentioned have a C. Okay, good. Claudia, what about you? Three. Is it true? Is it false? What do you think? I don't know. I'm connecting right now. Oh, okay, okay. Don't worry. We're just discussing the information that we read in this article. We're just practicing our English, trying to discuss here some facts about the article. You can read it, and if you want, you can share something with us later. Try to read it, and I'm going to ask someone else. Let me see who else. Oh, no, I guess everybody has already participated. So, well, that's the information that we found here in this article. Like, are you in love? So, it's like, if you're in love, so probably these things are happening to you. Or if you're married, probably these things happen to you at the beginning of your relationship with someone. So, there are like the three common things that happen into your relationship. So, and it says, well, we have more extra information here, and it says you will find that you can be yourself with this person. So, if you're falling in love, so it says like, you will be good with that person too. Okay. So when I move on, we're going to move to the section number five. We have already discussed about this, and, let's start with the section number five. This is the end of section number four. Let's move on. Give me just 1 second. Let me try to close the window here. Okay, I'm gonna close here. And we're going to move on to the section number five. Section number five. Section number five, it says, okay, let's go back again. Section number five, it says, I don't like working on weekends. I don't like working on weekends. That's the topic. First of all, when I see the first lesson objective for this section, and it says, in this class, you will listen to a conversation about jobs and job requirements where germs and short responses will be used. Before going through the topic, before watching the video there, we are going to solve a word search. I'm going to share to you a link with some words about jobs and about occupations that are gonna help us to work in the whole lessons related to jobs, okay? The ones that we have here in section number five. Give me just 1 moment and stop sharing because I cannot show you the web page, but I can send you the link. Jobs in occupation. Let me, one moment. Okay, sorry, because I don't know what is the link. I thought it was here. Is it?
Okay, I don't remember what is it the word search, but we're gonna be solving this one. We're gonna solve this one that is related to jobs too. Okay, because I thought I was well, I have the link here, but know what happened? I don't know what is it when I use this one. Okay, we're good to use a different material. We're gonna use a different resource. Vamos a utilizar un material diferente. Porque no sé, en el documento de Word que tenía, este no me parece el enlace que estaba buscando. Ok, así que vamos a resolver otro. Es siempre relacionado a jobs, pero es un live worksheet. Es una hoja de trabajo interactiva. Esta la podemos completar nosotros en nuestros teléfonos o computadoras. Ok, so this is Zoe. Well, it's one of these. Exercises that we have, because it's just in multiple questions, like we have three different options, and we're gonna identify which is the correct one. Aquí tenemos este en este ejercicio, en la primera indicación, un ejercicio de opción múltiple, donde simplemente tenemos que identificar la opción correcta según la imagen que se nos muestra. En la segunda parte, tenemos que hacer un matching de las oraciones que tenemos ahí con las imágenes que se nos muestran. Y la última es un crossword. Es un crossword, son los famosos crucigramas. Así que, creo que tal vez los conocen por los periódicos. Lo que vamos a hacer ahí es simplemente escribir pues, el job or occupation, la palabra que se relacione a trabajos o ocupaciones, en los espacios en blanco, según la pista que se nos muestra en el número 3. ¿Ya ingresaron? Yes. Yes. So, let's work on it. Then we're going to move on to next lesson object. Okay? So, try to solve it as soon as possible. You're going to have 10 minutes, I guess. In 10 minutes, it's going to be okay if you complete this one. Teacher, me apareció uno de unas imágenes, eso es. Sí, es de unas imágenes. Aparece la imagen y tres opciones. Lo que debe hacer usted es seleccionar la opción correcta. Y más abajo le aparecen otros dos ejercicios. Uno es de relacionar y el otro es resolver el crucigrama. Ok, tienen 10 minutos.
Teacher. Tenemos que seleccionar la palabra según el dibujito. Ah, perdón, estaba muteado. Le decía que sí, que es correcto, que debemos seleccionar la palabra según el dibujo. Y luego tenemos otros dos ejercicios. Uno es de relacionar la oración con la imagen y el tercer ejercicio es de completar un crucigrama. Y las pistas van a ser las que se nos muestran en las imágenes. Teacher, solo que no entendí el último. Lo llené, pero el donde están enumerados hasta 7, no sé qué tenía que llenar ahí. Donde están los, ahí tienen que colocar la letra que corresponde. Vaya, déjenme ver si puedo proyectar parte de la imagen aquí. Dime un segundo, estoy intentando proyectar solo la parte de la del crucigrama. Ya entendí. Vaya, aquí tenemos, okay, aquí tenemos nosotros estos stickers: Postman, Scientist, Farmer, Waiter, Nurse, Vet. Vaya, en cada uno de estos aparece una letra diferente. Aquí tenemos un par de pistas. Por ejemplo, una de las palabras en la cual la tercera letra es la I, ¿cuál es? Waiter. Waiter. Ok. Entonces venimos nosotros y escribimos waiter. Ok, waiter. Y ya tenemos nosotros nuestra primera palabra completa. Ahora, la siguiente. ¿Cuál sería? Ah, una que tenga una E al final. Ah, ¿cuál podría ser? No me digan, porque no es válido dar la respuesta. Pero ¿cuál podría ser? Piensen y lo van completando, ¿sí? Es letra por letra lo que van La haciendo. parte de abajo no entendí yo al principio hasta ahora. La parte de abajo solamente Esa, vamos ajá. a colocar la letra que aparece aquí, miren, en el crucigrama. En el caso de la número 2 es la I, porque ya está la I ahí, nosotros la colocamos aquí. En la número 1, ¿cuál sería? Vaya, completen, la sugerencia es que ustedes completen todo el crucigrama primero y después agregan las letras de esta columna en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Teacher, ¿y qué puedo hacer en la parte donde tengo que como subrayar las profesiones de acuerdo con lo que dice? O sea, ¿qué puedo hacer para borrar las líneas? Porque en una me equivoco. Vuelva a hacer, vaya, digamos, si usted se equivoca y hace esto, digamos, lo pone aquí, vuelva a tomar la imagen y la coloca en el que corresponde, en el correcto, ahí y se le borra el siguiente, ¿sí?
Mire. Okay, teacher. Ah, thank you. Okay. Ya. Voy a tratar. Inténtalo. Teacher, fíjese que no sé por qué no me funciona. Ya intenté eso de tocar el dibujo y cambiar la línea, pero no se cambia la línea. No se cambia. No se cambia, no sé por qué. Ya intenté tocar el dibujo y no me sale eso, que le sale de otra línea y, ajá, eso no me sale. Ah, pero No sé intentó por qué. ponerlo como en medio, ¿o no? Sí, en medio toqué el dibujo y traté de que me saliera otra línea y me sigue igual. Oh, qué raro. Voy a Bueno, tratar, deje tal el vez. ejercicio así, no se preocupe. No se preocupe por eso, ¿sí? Deje el ejercicio así como está y vamos a evaluar únicamente la sección 1 y la sección 3 para no estarnos complicando con eso. Okay, teacher, thank you. Ok. Lo logré, teacher. Okay, good, wonderful. Envíe la captura al grupo de WhatsApp. ¿Dónde aparece la nota, Elie? Ah, okay, bye, perfecto. Veamos. Ah, 10 de 10, excelente, muy bien. Muy buen score. Gracias. Había algunas palabras que no las conocía, pero Ah, sí. pero ve que con ese ejercicio, pues viendo la imagen, con la palabra, pues se logra identificar bien, bien fácil, ¿verdad? Ahora ya se lleva, pues, un par de palabras nuevas que puede seguir practicando usted. Sí, por ejemplo, el de veterinario, ¿no? Oh, el de bed. Muy bien. Excelente. Thank you.
Los demás ya terminaron porque solo veo dos capturas ahorita. Pues yo ya terminé, pero no sé a dónde le veo la nota. En la parte de arriba, debería aparecerle desplegada como el número sobre 10, la nota sobre 10, arriba, donde dice Jobs. Ah, dice. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Sí. Ah, ok. Ahorita la mando. Muy bien, excelente. Y está. Bueno. Ah, muy bien, excelente. Bien, ya están dos, uno, dos, tres, cuatro. Me hace falta alguien. ¿Quién es? Ah, Fernando, creo. Ya casi termino, teacher. Ya casi, Estoy en vaya. el crucigrama. Sí, una palabra me Excelente. falta. Vaya, perfecto. Estamos entonces. Y en el primer ejercicio, que era el de los muñequitos, que le pregunté, ¿cómo hago para ver qué color es el correcto? Porque me aparecen Cuando le en gris. dio terminar, se le debió poner en verde las que son correctas, o sea, las palabras correctas, y Y rojas las que las son, rosadas, las que están rosadas buenas. las que están erróneas. Ok. Y en el dibujo del payaso, ¿cuál sería? En el dibujo del payaso es clown. CLOWN. Ajá, ya. Muy bien, ¿cómo vamos? Yo creo que ya la mayoría ya terminó, ¿verdad? Bien, los que no han terminado aún, envíen la captura de pantalla. Quiero ahorita, en estos últimos minutos, revisar un poco el progreso que tiene cada uno de ustedes en el sistema y preguntarles si han tenido alguna dificultad con algún ejercicio que ustedes quieran aclarar ahorita. Tal vez no han completado una sección o algún una oración en sí que tal vez hayan tenido problemas, no sé, algo que nos haga falta en la plataforma, lo resolvemos ahorita. Ustedes me dicen. ¿O todo está bien? I finished, teacher. You Teacher, finish. a mí me faltan unos ejercicios. Quiero ver, voy por la unidad 3. Quiero ver por el ejercicio a la mitad, creo que voy de la unidad 3. Solo que no recuerdo en qué ejercicio voy. Ah, muy bien. Vaya. ¿Y ha tenido algún problema para completar los ejercicios? No, por el moment, no. The Solo necesita exercise is. avanzar entonces. Simplemente es que Yes. necesita avanzar. Yes. Ah, vaya, perfecto. Veamos, tengo por aquí. Vamos a ver. Teacher, Calificaciones. I lost the page. The The web page page. of this exercise. Oh, vaya, se lo voy a compartir nuevamente. Deme un segundo.
copiar y pegar. Ahí está. Vamos a ver. Todo el avance se me borró. Oh, bye. Después lo completa, Fernando, no se preocupe. Siempre y cuando pues trabaje en el ejercicio, pues todo bien. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Vale, entonces, si no hay preguntas, si no hay pues nada que resolver ahorita, vamos a ir dando por finalizada la videoconferencia. Solamente quiero checar por aquí, vamos a ver si están algunas personas que necesito que veamos cómo vamos con el progreso de ciertas secciones. O si conocen a esa persona, pues le hacen saber que es necesario resolver algunos inconvenientes que han tenido en la plataforma. Por ejemplo, tenemos a Bessie Carolina, Brian Alexis Torre, no sé si ustedes los conocen, Edenilson Molina, Gerson no, Noé Elías. No, teacher. Vaya. Creo que ninguno de los que, les hacen falta como unidades está por aquí. Así que voy a hacer el recordatorio mejor en WhatsApp. Creo que va a ser mucho más factible hacerlo de esa manera. Porque sí veo que hay algunos pendientes. Ok. Bien, lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a esperar a ver si es posible que ellos avancen, dándoles ya el comunicado por medio de WhatsApp. Bien, hemos llegado al final de la clase de este día. Agradecerles pues siempre su asistencia. Es muy, muy importante que pues tomemos estos espacios para poder practicar, para poder trabajar en ejercicios, que al final, pues, si bien es cierto, aportan un granito de arena a la parte de su formación en el idioma inglés que ustedes pues, han decidido tomar y emprender pues, ese camino para convertirse en hablantes del idioma inglés. Por lo demás, si tienen alguna consulta, me lo hacen saber pues, este fin de semana por medio de WhatsApp. Yo con todo gusto les voy a contestar por ahí. Me pueden escribir de forma privada o por medio del grupo. Ustedes deciden cómo hacerlos. Así que agradecerles. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a las 8 de la noche, siempre. ¿Ok? Ok. No nos queda tarea. Hola. No te dejó tarea. Ah, no les dejé tarea. Correcto. No, descansen este fin de semana. Teníamos que tener. Descansen este fin de semana. El lunes les voy a dejar una tarea pendiente para que la resuelvan. Yo avanzaré con la plataforma porque sí estoy algo atrasada, teacher, pero ahí voy a pedir ayuda en el grupo de WhatsApp. Si bah, no puedo excelente, hacer Sandra. Excelente. Y cualquier cosa, pues me escribe. Si tiene alguna duda o consulta sobre un ejercicio, también me puede escribir a mí. ¿Ok? Ok. Muy bien. Cuídense. Blessings for all of you. Bye bye. Good night to you. Good night.